¿Qué tal? Buenos días, Diego. Bueno, Buenos ¿cómo días. están os ánimos despois do pau do outro día? Bueno, pues como ti dis, sí que un pau duro perder este partido importante para nós, sobre todo que queríamos empatar esos dous partidos seguidos ganando, pois para nós tamén é un pau duro, pero ahora o que temos que pensar é no partido que temos este sábado. Sí, ¿más preguntas? Sí, Javi, continúa tú. Javi Torres. Foi difícil de digerir todo o que pasou. Supoño que con ganas de esquecer, pero que sensación te quedou de derrota e do acaecido ao final? Home, do acaecido ao final, eu creo que non me corresponde a min xuzgalo, así que tivemos aí pequenos problemas que acaba do partido hai que olvidar. Sobre todo, despois do partido, sí que costa digerir este tipo de derrotas, máis en partidos deste calibre, pero agora temos que pasar páxina, non nos podemos quedar neste partido, e ir a polos que nos quedan. Pepe Torrente, queda na COPE. Pepe. ¿No se escucha, Pepe? ¿No? Espérate. Ahora sí. ¿Ahora me escuchas? Sí. ¿Sí? Sí. Vale, te decía, tras los resultados del fin de semana, la derrota del Depor, victoria del Racing de Santander, digamos que ahora el objetivo del Depor es asegurar plaza de playoff y dentro de esa plaza de playoff la mejor posición posible, es decir, asegurar el segundo puesto para tener esa pequeña ventaja en las eliminatorias. Sí, ahora está claro que lo que tenemos que pensar es en asegurar esa segunda plaza y no podemos pensar en nada más allá. Asegurar esa segunda posición para llegar lo mejor posible a las eliminatorias y a partir de ahí, pues lo que te digo, llegar con las mejores sensaciones. Óscar Martínez, Radio Marca. Sí, Diego, perdona que te insista un poco en la situación del final, ¿no?, del partido ante el Celta B. Yo quería preguntarte si tú en algún momento temiste por tu seguridad viendo la invasión de campos, si también en algún momento, pues habéis hablado en el vestuario de lo que ha pasado, y también un poco que os ha contado William de Camargo sobre lo que pudo recibir o escuchar desde la grada. Sí, bueno, en cuanto a mi seguridad, pues no sabría qué decirte porque en ese momento no piensas tampoco en ello, estás un poquito atónito con esa situación que pudimos vivir al final del partido. Pero nada, lo intentamos meternos lo más rápido posible para el vestuario y en cuanto a lo de Willy no he podido hablar con él de momento, no sé qué ha podido pasar para llegar a esa situación. ¿Más preguntas? Sí, Pepe Torrente, cadena COPE. Una sobre fútbol, Diego, sobre el partido del domingo y tu posición, ¿no? Porque jugaste de lateral en los últimos encuentros que no estaba Víctor y Trini, comentaba el míster. Estamos pendientes un poco de cómo están las molestias de Diego. No sé, bueno, pues ¿cuándo llegasteis a la conclusión de que tu mejor posición para el domingo era en ese centro del campo y no como lateral, como habías estado en los últimos días que no estaban Trini y Víctor García? Porque eras, digamos, entre comillas, el sustituto natural ahí en el lateral derecho. Y el otro día hubo incluso un cambio táctico. No sé cuándo llegasteis a esa conclusión de que el domingo tu posición estaba en el centro del campo. ¿Cuándo te lo comentó el mismo? No, yo creo que más que nada a partir del jueves, que sí que pude salir a entrenar con mis compañeros ya con total normalidad. Yo creo que sobre todo con el plan de partido y yo creo que a través sobre todo del míster llegó a la conclusión de que donde podría salir mejor era en el centro del campo con esa defensa de cinco, por así decirlo, con esos tres centrales, y entonces yo a partir de ahí me limito a jugar. Javi Torres, Radio Galega. O partido do sábado, bueno, aparte importante por recuperar sensacións, volver a gañar, importante tamén conseguir o triunfo porque é un rival directo. En caso de empate ou de triunfo do Rayo Majadahonda se poría prácticamente un punto. É dicir que importante tamén ayer llegó la veras al rival, como en el caso del Rayo Majadahonda, ¿no? Sí, sobre todo eso, conseguir a victoria contra un buen equipo que también está ahí peleando una parte alta de clasificación, volver a ganar, que también
xa alive un pouquiño, digamos así, xa sabemos que son un bon equipo, que ali na súa casa xa nos costou sacar a victoria, pero eu creo que o podemos lograr perfectamente. Óscar Martínez, Radio Marca. Sí, Diego, y un poco en relación a la situación, ¿no? Actual del equipo y la dinámica de marcadores, no sé si llega al vestuario todo el ruido que hay un poco alrededor del equipo, ¿no? Por parte de afición, por parte de entorno, o si os intentáis aislar de ese ruido. Sí que siempre intentas aislarte un poquito, pero al fin y al cabo siempre te llegan cosas por cualquier noticia, cualquier medio, redes sociales o cualquier cosa, pero sí que intentas abstraerte lo máximo posible. ¿Alguna cosa más? ¿Listo? Muy bien, muchas gracias, Diego. Gracias a todos.